La Unidad Integrada Balcarce está conformada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Desde 1962, ambas instituciones desarrollan actividades conjuntas en docencia universitaria, investigación, extensión y capacitación. Se destaca en la generación de conocimiento, tecnología y formación académica, en beneficio de los estudiantes de grado, posgrado, productores, empresas vinculadas al sector agroindustrial, agroalimentario y la comunidad en general. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo taller de una serie de tres talleres que hemos estado coordinando con integrantes del grupo de Sanidad Vegetal de INTA, de Patología Vegetal y de Terapéutica Vegetal de Facultad. Y para ello hemos convocado a diferentes especialistas vinculados a enfermedades de cultivos de invierno. Y antes de dar comienzo a este segundo taller, te voy a pedir, Ciro, si puedes compartir lo que va a ser el tercer taller y último de esta serie. Bueno, para este tercer taller vamos a contar con la presencia de Ignacio de Regrena, que nos va a hablar un poquito de lo que es enfermedades o una actualización de enfermedades foliares de la cebada, y con Enrique Alberione, que nos va a estar hablando de fusariosis de la espiga. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es este segundo taller. Antes de comenzar, una aclaración: las preguntas, por favor, que vayan surgiendo, las pueden ir efectuando en el chat correspondiente de cada uno de los canales que estén utilizando, ya sea de Facultad o de INTA, y al final de las dos charlas vamos a hacer una puesta en común de todas las consultas que vayan surgiendo. Bueno, la primera charla va a estar a cargo de Pablo Campos. Pablo es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una maestría en protección vegetal con orientación en manejo de enfermedades, obtenida en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es responsable del área de fitopatología en INTA Bordenave, jefe de grupo de manejo de suelos y cultivos. Es referente de enfermedades en el Comité de Cereales de Invierno del INACE y en diferentes proyectos nacionales e internacionales. Y sus principales actividades están relacionadas al manejo de las principales enfermedades en cereales de invierno, principalmente lo que es royas de trigo. Y además de contar con numerosos trabajos científicos publicados y de divulgación. Así que, sin más presentación, Pablo, te doy espacio para que compartas tu pantalla. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación a participar en estos talleres. Y yo lo que voy a hablar es de, principalmente apuntando lo que es royas. Ustedes sabrán que las royas de trigo son tal vez las enfermedades más recurrentes año tras año en los cultivos en nuestra región, y son las principales responsables del uso de necesidad de uso de fungicidas para su control. La idea de la charla es hablar un poco de, para entender toda la enfermedad, nosotros sabemos que tenemos que hablar un poco del patógeno, explicar cómo es su ciclo, rápido, vamos a hacerlo bastante rápido y dinámico para no aburrir. Vamos a hablar primero de la hoja, donde encontramos algunos cambios en la última campaña en relación a las anteriores. Vamos a hablar un poco más en profundo lo que es roya amarilla, que es la enfermedad, pasó a ser la principal enfermedad de cultivo de trigo a nivel país. Y por último, roya al tallo. Después vamos a hablar un poco del comportamiento de materiales y algunos temas de manejo. Bueno, en general, todas las royas, en este caso de trigo, tienen características particulares, y una de esas es que sean poblaciones heterogéneas. Eso significa que hay razas fisiológicas, o sea,
no es una población homogénea, sino que tiene muchas razas. Estas razas son altamente variables, de año a año, muchas veces hay años que no pasa nada, años que ahí tenemos grandes cambios. Y el origen de estos cambios principalmente son mutación, que es el principal cambio que tenemos principalmente los Royal Oak, y migración, que vamos a ver un ejemplo clásico, lo que nos pasó con Royal Amarillo. Son parestos obligados, o sea, requieren un hospedante vivo para cumplir su ciclo, y esto hace que algunas prácticas que son muy aplicables, lo que es en tipo enfermedades tipo septoria o mancha amarilla, como es la rotación, no es efectiva en este tipo de enfermedades. Arrancamos con Royal Oak, que es la enfermedad clásica recurrente de que todos los años teníamos, a veces más, a veces menos, pero la enfermedad clásica que fue la enfermedad clásica de la zona triguera argentina. Normalmente nosotros, de ya hace unos cuantos años, realizamos un monitoreo de la zona triguera argentina, realizamos estos mapas. Estos mapas implican que son los puntos verdes, significa ausencia de la enfermedad, amarilla significa que la enfermedad está a niveles bajos, de severidad menos de 20%, los naranjas, moderados, de 20 o 40% de severidad, hablamos de severidad hoja bandera, y los rojos, severidad mayor a 40% de hoja bandera, o sea que las hojas inferiores están muy afectadas. Este año 2017, vemos que, si vamos a enfocar un poco más lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, recuerdo en 2017 tuvimos Roya Amarilla, por tanto, vemos esta zona, que fue una zona más afectada, donde hubo menos Roya la Hoja, principalmente porque el lugar, el tejido fue afectado, fue ocupado por Roya Amarilla. En cambio, en el norte, principalmente fue Roya la Hoja. Fuimos a marcar esa diferencia entre áreas como para hacer una diferencia grosera. En el año 2018, continúa Roya Amarilla, vemos que, tengo medio corrido los círculos, pero vemos que en el sudeste apareció algo de Roya Amarilla. Vemos diferentes puntos en la zona norte y en la zona centro. En el 2019, vemos, normalmente el año pasado, vemos que hubo grandes cambios principalmente en esta zona, zona norte, y la casa zona sur no hubo. Pero esto que pasa acá va a ser principalmente lo que vamos a ver este año, que vamos a explicar qué ha pasado para que tengamos tanto roya roja en la zona norte. Y no llegó a la zona sur, pero ustedes sabrán que la roya de la hoja es una espora muy liviana, vuela miles de kilómetros. Normalmente no se localiza en pequeñas regiones, sino que normalmente se mueve mucho. Por lo tanto, la historia de un año muchas veces no nos sirve para proyectar el que sigue en el mismo lugar, pero sí a nivel regiones o macroregión como la zona triguera argentina. Vamos a tratar de explicarlo mejor. Vamos a ver qué pasó en Roya la Hoja. Ustedes recordarán, los más memoriosos, el cultivar nogal, ya salió desde muchos años desde que fue liberado el mercado, que fue un cultivo bastante exitoso, por lo tanto se utilizó mucho en cruzas. Las cruzas que vemos acá son las últimas cruzas, algunas muy sembradas, tipo algarrobo, bagué 750, basilio, y algunas más nuevas que empezaron a difundirse. La característica nogal, principalmente, es la presencia de dos genes, en este caso el R9 y el R3941, que es un solo gen este, que daban protección a todas las razas de Roya la Hoja que teníamos en la región triguera argentina. Nosotros, me olvidé de explicar, pero con todos esos mapas que hacemos, no solamente de hacer mapas, sino que en cada sitio que lo bajamos, o sea, hacemos monitoreo de campos experimentales, evaluamos, tomamos nota del comportamiento en la red de trigo, después cada 25 kilómetros nos bajamos y entramos en lotes productores. Eso es el gran mapa que nosotros mostramos anteriormente. Y con esas muestras que tomamos en diferentes campos, identificamos cuáles son las razas presentes. Con eso hacemos, evaluamos todos los materiales comerciales y vemos que estos materiales, hijos de nogal, eran resistentes hasta el año 2018 en el gran cultivo, no teníamos, era un cultivo, la Roya la Hoja era, los genes estos eran efectivos a toda la raza Roya la Hoja, pero el año pasado aparecieron dos razas que son virulentas sobre este gen, la primera, MNN, y MNP virulentas sobre ambos. Esto hizo que gran parte, todos estos cultivares hijos de basilio pasaron a ser susceptibles. Esto se observó claramente en la zona norte que les mostraba anteriormente y que actualmente ya se ve mucho se vio mucho en los guachos del año pasado y ya se empieza a ver un poco más en la zona norte, en los cultivos sembrados fuera de época, ya se empieza a ver la presencia de esta raza. Que es fácilmente observable, no hace falta hacer un análisis muy particular, ya que
estos cultivares solamente eran susceptibles, son susceptibles a estas razas. O sea, viene un año complicado, principalmente teniendo en cuenta que Algarrobo, 750 y Basilio ocupan una superficie muy importante de la zona triguera argentina. Estos son otros cultivares que derivan también, son hijos de nogal, pero que no heredaron estos genes, por lo tanto eran ya susceptibles a algunos otros cultivares, a otras razas, perdón, y no eran el comportamiento de estos. Pero básicamente este es el problema que tenemos actualmente. Tenemos nuevas razas virulentas sobre gran cantidad de materiales, hijos de nogal, y que ocupan una superficie muy importante de la superficie triguera argentina. Y esto hace que tengamos que tener mucho cuidado en esto, ya que puede aparecer desde estado de apoyaje hasta planta adulta, ya que estos genes son efectivos en ese estado de plántula. Estos son los guachos que yo lo comenté anteriormente, estos son los guachos acá en la zona nuestra, en el sudoeste, ya veíamos que teníamos roya la hoja bastante. Bueno, entonces ya terminamos un poco roya la hoja. La roya la hoja es una roya bastante conocida, vamos a hacer corta la historia, pero vamos a tener en cuenta que vamos a tener este problema este año, teniendo en cuenta que está lloviendo bastante en el sur y las condiciones son muy favorables. Roya amarilla. Roya amarilla, esto es el panorama que teníamos, vamos a hacer un poco de historia, que arrancó este año 2017. Observarán cómo está de roya amarilla este lote, en estado vegetativo todavía. Normalmente esta era la clásica visión de los lotes, veíamos todos los entresurcos amarillos, las hojas nuevas empezando a infectarse. Estos en lotes infecciones tempranas, todo en cañazón, normalmente le encontramos hasta estado. Vemos un cultivo de este tipo. Normalmente es una enfermedad que no tiene una amplia condiciones para, se adapta a amplias condiciones de temperatura. Vemos que sigue avanzando, este ya estados avanzados de cultivo, vemos estados reproductivos muy avanzados, muy afectados con la hoja bandera, y acá prácticamente destruida. O sea que, si bien es una enfermedad que a diferencia de roya la hoja, roya el tallo, requiere muchas menos temperaturas, a medida que avanza la primavera normalmente no se detiene, y si tiene condiciones básicamente de humedad, la enfermedad va a continuar. Ustedes sabrán que toda enfermedad que coloniza primero un cultivo es la que normalmente tiende a predominar. Esto pasa muy frecuentemente a roya amarilla. Al tener condiciones de temperatura mucho más plásticas o requerir más baja temperatura que las otras dos, coloniza principalmente primero el cultivo y es normalmente la que predomina. Bueno, seguimos viendo fotos. Estos son guachos de este año de roya amarilla. Observen, esto es marzo. Observen a niveles de ya en más. Gran diferencia de roya amarilla con el resto de las otras royas. Es una roya tipo sistémica, que le decimos, porque normalmente cuando nosotros pedíamos roya a la hoja, en el punto donde ingresa la espora, germina e ingresa por el estoma, genera una pústula. Roya amarilla genera, supongamos que es el punto de infección original, sea este, genera una estría en estados reproductivos, que hace que genera gran cantidad de pústulas a partir de una sola espora, o sea, la capacidad de infección, la eficiencia es mucho más alta que las otras royas. Y esto hace que sea muy peligrosa teniendo en cuenta esto. Si bien puede tener baja cantidad de esporas germinando noche tras noche, la capacidad de cubrir superficie es muy importante. Acá vemos la diferencia entre roya amarilla, supongamos que esta estría la realizó una sola espora, y esta es una espora roya a la hoja. Vemos la diferencia en cuanto a generación de futuras esporas e infección del lote. Bueno, acá vemos también lo mismo. Esto es algo clásico que veíamos en el año 2004, normalmente en el 2004, 2010, 2005, cada tanto aparecían en los campos experimentales algunos cultivos afectados por roya amarilla. Estos son cultivares muy susceptibles que utilizamos para generar infecciones en nosotros. Vemos que todos los materiales que están intermedios son cultivares, no eran afectados, o sea, eran razas de muy baja virulencia. Eso lo vemos en 2012, vemos que no hubo nada, 2013 nada, 2014 empezamos a ver algo, estos son campos experimentales acá en el sudeste, 2015 ya empezamos a ver algo en un campo experimental y alguito más, 2016 ya se vio en algunos lugares el incremento de la severidad de
concurrencia de diferentes ambientes. Ya en el 16 fue el primer año que se hizo control de aplicaciones foliares, principalmente en esta área, en la zona, digamos, centro, sobre cultivar algarrobo, que fue el principal, digamos, difusor, hacer un mate subtilo muy sembrado, principal, fue el primero en que apareció el arroyo. 2017 fue una gran epifitia, habíamos puntos rojos por todos lados, vemos en la Pampa, que es una zona normalmente donde no hay royas, en el sudeste, en la zona donde estamos nosotros, donde se realizaron hasta dos o tres aplicaciones, también en el sudeste, en todo, realmente fue un problema muy importante. La idea es entender qué pasó en ese año. ¿Por qué? Ya vamos a explicarlo. En 2018 la enfermedad arrancó más tarde, veníamos una sequía muy, muy fuerte del verano, los guachos prácticamente no hubo guachos, y la enfermedad arrancó más atrás, más atrasada, por lo tanto las infecciones fueron un poco más leves. Siempre hay un límite en que es esta zona. 2019 vemos ya la enfermedad bastante difundida, fue un poco un año donde llegó muy el norte, acá vemos algunos puntos del norte de Santa Fe, hemos tenido otro dato de Tucumán, de este lado de Santiago del Estero. O sea, es la enfermedad, vemos que es muy plástica, y ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos esta enfermedad cuando antes no la teníamos? Para entender esto, vamos a tratar de explicar a través del triángulo de enfermedad cómo es el tema. Vamos a arrancar por el patógeno, después vamos a hablar un poco de condiciones climáticas y después del hospedaje. Normalmente, en Argentina tiene una historia muy larga de identificación racial de royas de la hoja y el tallo. Yo lo vengo haciendo desde Bordenave aproximadamente hace 18, 19 años. Roya amarilla jamás se trabajó, básicamente porque no era un problema en la zona trigger argentina. Normalmente, cuando aparecía una muestra, alguna cosa rara, la mandamos a identificar la raza a Europa, donde sí es un problema importante la roya amarilla. En 2010 vimos que la muestra que enviamos era de baja virulencia, tal cual se veía en el campo, afectaba un solo cultivar y nada más. En 2015 ya vimos un alguito más y vimos que eran razas de baja virulencia más algunas razas tipo warrior que vamos a explicar qué significa después. Ahora vamos a explicarlo. Normalmente la raza warrior, en Europa pasó que ellos tenían clásicos razas, si bien era un problema roya amarilla, pero ellos tenían unas razas clásicas que las tenían más o menos controladas a través de la resistencia genética. No, en 2011 llegaron aparentemente de la zona de Himalaya, esa zona que es una zona de origen, digamos, de trigos. Llegaron gran cantidad de esporas, aparentemente arrastrando dos grupos, que se llama grupo genético clúster 1 y clúster 3. Estos grupos genéticos produjeron en Europa lo que nos pasó a nosotros en 2017, o sea, gran cantidad de cultivares que eran resistentes pasaron a ser susceptibles. Esos grupos se llaman, podemos clasificarse en warrior, porque afectaba el cultivar warrior, y otros grupos a virulenta sobre warrior, pero igualmente con grandes problemas de virulencia sobre cultivares difundidos. Y otros dos grupos que eran de menor virulencia. Nosotros en 2016, participando en un proyecto con gente de Reino Unido, mandamos muestras y nos identificaron que el 62% de las muestras eran grupo 3, o sea, del grupo que ellos tuvieron a partir de 2011, y en el grupo, y el 38% es grupo warrior. O sea, básicamente lo que estamos hablando, el problema que tuvimos nosotros, es un problema de migración. O sea, llegaron a nuestra zona razas, y no sabemos cómo, llegaron razas que nosotros no teníamos, por lo tanto los cultivares nuestros no eran resistentes a esas razas, porque básicamente nunca fueron confrontados en los programas de mejoramiento, no teníamos con qué seleccionar. Como llegaron, no esperamos que hubieran llegado, pero llegaron y produjeron el gran problema que actualmente tenemos. Nosotros en 2017 publicamos estos datos, en 2017 Hofmoller, que es el laboratorio de Dinamarca, y Carmona, enviaron muestras confirmando lo que nosotros más o menos habíamos observado. A partir de 2017 ya empezamos a hacer todos los aislamientos, toda la identificación de racial nosotros. Lo que vemos, si acá vemos, solamente vemos estos materiales, vemos que tenemos razas como estas dos, que son las tipo warrior, que afectan el cultivar warrior, afectan al clásico algarrobo. Algarrobo es susceptible a todas las razas. 750 afecta a estas razas tipo warrior, y otros cultivar tipo andillo que son europeos. Y otras razas,
que si bien son del clúster 1, que decimos que es el clúster 3, perdón, que no es el Warrior, que este sí es de menor virulencia, digamos, virulencia aspecto de virulencia relacionado a los anteriores, creo que es igualmente complejo. No son las que tenemos otros. Tenemos actualmente dos grupos muy difundidos en el país que son bastante problemáticos. En el 19, lo que venimos llevando hasta ahora, vemos exactamente lo mismo. La aparición de tipo Warrior y razas y del otro tipo. O sea, la problemática sigue, las razas siguen siendo efectivas. Esto en verde son genes de resistencia que tenemos evaluados, vemos que hay muy pocos. En general, la base genética de resistencia es muy limitada y se están trabajando otros programas de mejoramiento para tratar de hacer cultivares más resistentes. O sea, ¿cuál el 2017 cuál fue el problema? El problema básicamente fue la aparición de razas virulentas. Llegaron al lugar donde teníamos cultivares que no eran resistentes, básicamente porque no teníamos genes de resistencia efectivos sobre eso, sobre esas razas. Cultivares que afectan a partir del trigo, está el trigo candial, el triticale y el centeno. Los requerimientos, como decía, son mucho más, la temperatura mucho más baja que arrolla la hoja, de 9 a 13 grados de infección, nocturna, con un rocío mínimo de 6 horas, que es un rocío sencillo que tenemos estos días, que tengamos humedad, que ha llovido, vamos a tener todas las mañanas rocío. Y un ciclo de infección a partir de 10 días, 12, 14, según las temperaturas. Para chequear esto, nosotros, y voy a mostrar rápido algunas fotos, que evaluamos diferentes temperaturas nocturnas que nos permitieron generar infección. Vamos a ver la flexibilidad y la amplitud en que se maneja esta enfermedad. 8 grados es la temperatura que utilizamos como de protocolo para evaluar materiales, para hacer ensayos, lo que sea. A 7 grados empezamos a bajar temperaturas nocturnas y vemos que la infección fue igual, 6 grados también, 5 grados continuó infectando el cultivo, 3 grados disminuyó un poco lo que es la pústula, pero siguió generando esporas. Y 2 grados vemos lo mismo, o sea que temperaturas muy bajas, con noches de rocío y temperaturas aún con estos rangos, tenemos enfermedad. Si vamos para arriba, 9 grados, vemos que hubo infección, 10 grados también, 12 grados continuó, 15, 18, 19, ya una noche de 19 grados es una primavera bastante avanzada, es una noche muy linda, 20 grados, 21 grados, y esto explica en gran parte lo que vemos, que una vez que afecta, no para, mientras tenga condición de humedad que permita la infección de nuevas esporas. Y ya a partir de 18 grados está compitiendo con lo que es roya de la hoja. O sea, y ahí vemos eso, lo que decía, lo que vuelvo a remarcar, que es una vez que infecta roya amarilla, aún aumentando las temperaturas, la enfermedad continúa. Y ese es el gran problema que tenemos. 22 grados, 23 grados, bueno, ahí ya vemos una disminución, pero en general hasta los 22, 23 grados vemos que funciona muy bien. O sea, haciendo una conclusión de lo que es roya amarilla, tenemos un problema que es, nuevo problema son nuevas razas que ingresaron a través de migración, por el fenómeno de migración a nuestra región, y generó el gran problema que tenemos. Es un problema que vamos a tener por un tiempo largo, básicamente porque el reemplazo de materiales, cultivares es bastante lento, la disponibilidad de genes de resistencia es bastante poca. Así que se está trabajando en general todos los programas de mejoramiento para tratar de mejorar ese aspecto que va a tardar unos años. Y asimismo, tenemos el riesgo de generar por mutaciones nuevas variantes a partir de las que ya tenemos. Y eso es un problema que vamos a tener, ya es una enfermedad más que vamos a tener y que ha complejizado muchísimo el manejo del cultivo de trigo. ¿Por qué? Porque llega en estados desde muy tempranos y continúa en tu ciclo de cultivo. Sumado a las otras rollas de la hoja, que ya comentaba, que veníamos con quiebre de resistencia, con rollas de la hoja y rolla amarilla, ahora vamos a hablar un poco de rolla del tallo. Rolla del tallo es una enfermedad, este año 2013, observamos en el sudeste, apareció en varios campos experimentales y en algunos tíos comerciales. 2014 fue un año terrible, sobre todo en esta zona, apareció muchísimo rolla del tallo. Vamos a ver una foto, esto es Paraná, la red de Paraná. Vemos este material absolutamente susceptible, quebrado, prácticamente la caña pierde resistencia a la enfermedad y se quiebra. En 2015 tuvimos otros problemas, normalmente continúa la enfermedad, tal vez un poco más leve, pero tuvimos problemas importantes.
Esto principalmente sobre el germoplasma francés, que es muy susceptible a arroya del tallo. 2016 disminuyó, principalmente porque en algunos casos se reemplazaron algunos materiales. Eso fue, ayudó mucho a que algunos materiales sean reemplazados. Las condiciones no fueron tal vez las mejores para la enfermedad. Tuvimos en algunos puntos, principalmente estos puntos son campos experimentales, donde la variabilidad de germoplasma hace que aparezca la enfermedad más frecuentemente. 2017, teniendo en cuenta lo anterior, otras dos enfermedades, apareció algo en el sudeste, algo por campos experimentales y Entre Ríos. El año pasado, principalmente, el 18 estuvo limitado, principalmente en 2018, atribuido posiblemente a la presencia, a la difusión de materiales susceptibles en esta región. Vamos a ver que hay menos material en general cultivares comerciales susceptibles a arroya del tallo, principalmente porque en los últimos años, a partir del 14-15, se seleccionó buscando a materiales de mejor comportamiento. Lo mismo pasó en 2019, donde lo único lugar donde prácticamente teníamos arroya del tallo era acá en el sudeste. Voy medio rápido porque tenemos poco tiempo, pero en general estos son los datos de todos los recorridos que hacemos para evaluar materiales. Estos son datos borradores rápidos de lo que tomamos en diferentes ambientes. Y esto nos sirve para concluir en unas recomendaciones de comportamiento por material a tres royas en todos los ambientes. Lo rojo es susceptible, o sea, es susceptible especialmente a todas las razas que están dando vuelta. El verde es resistente. Y el naranja no significa ser intermedio, significa que ante presencia de cultivares de razas virulentas, puede comportarse como susceptible. Esto es muy claro en roya amarilla. Vemos, por ejemplo, el 750, que tiene naranja. Naranja, básicamente porque hay ambientes donde no está la raza que afecta al 750, que es la Warrior. En este caso, cuando aparece, pasa a ser susceptible. En este caso, es muy importante el monitoreo. Vemos que arroya el tallo, si miramos los puntos, los rojos, vemos que hay poco. Por lo tanto, eso ayudó mucho el 14 y el 15 para seleccionar estos materiales. Esto es importante, esta tabla, para ver qué sembramos. Antes de la siembra, para definir qué vamos a sembrar. Y en este punto, ahora que ya estamos prácticamente sembrado casi toda la superficie, ver cómo vamos a llevar de acá en adelante el manejo de la enfermedad. El monitoreo, saber que estamos sembrando. Si sembró un material susceptible, significa que el monitoreo tiene que ser muy intensivo, tengo que tener en cuenta todo el tema logística, de pulverizadoras, fungicidas, porque si es susceptible, y bajo las condiciones que tenemos este año, vamos a tener problemas. La idea es, si sembramos material susceptible, tener el cuidado de que no se nos escape la enfermedad. En el caso de ser resistente, tenemos una tranquilidad mayor, pero siempre el monitoreo hay que hacerlo, aunque sea un poco menos intenso, pero hay que hacerlo igualmente. Esto es muy importante, tengan en cuenta esto, qué sembraron y cómo lo van a manejar. Unas recomendaciones rápidas de cómo el manejo de las enfermedades. Ustedes sabrán que las royas se manejan tienen dos formas de control, que una es resistencia genética, que lo decidimos en el momento de la siembra, y la otra es control con fungicidas foliares. No hay rotación, normalmente tenemos esas dos opciones. En los últimos años han aparecido durasemillas con carboxamida que han permitido que dar una residualidad de 45 o 50 días desde emergencia en el campo, y eso a veces nos cubre en esta parte, en la primera parte del cultivo. Luego, a partir de este momento hasta SAU 39, normalmente lo que vemos es que, si por ejemplo aparece en este estado, al no tener todas las hojas desplegadas, si aplicamos a un fungicida con mayor residualidad, la residualidad va a estar limitada a las hojas que solamente fueron cubiertas por el fungicida. Las hojas nuevas no están protegidas, por lo tanto, la residualidad siempre está limitada al estado vegetativo. A partir de Z39, donde tenemos ya hoja bandera desplegada, la aplicación de algunas fungicidas con carboxamidas nos da una protección más prolongada, y normalmente, cuanto más lleguemos, más libres, más alejado de 39, la residualidad va a ser por un periodo mayor.
Ya en las últimas etapas, cuando ya el cultivo está un poco más limitado, normalmente podemos volver a traer solo mestruculinas, apuntando un poco más a roya del tallo si llega en estados más tardíos. Esa es una recomendación grosera. ¿Cuándo aplicar? Si sabemos que es un material susceptible, que lo vemos por la tabla que lo mencioné anteriormente, o me escriben a mí, sacamos las dudas, no hay problema. Tengan en cuenta eso. Los primeros manchones, en el caso de roya amarilla, hagan los controles. La roya amarilla no lo expliqué, pero la distribución en los campos es muy diferente a lo que es roya la hoja, roya el tallo, donde es más uniforme, sino que aparece primero manchones o radales, que normalmente a los pocos días ya se aparece más uniformemente en el lote. Por lo tanto, el monitoreo requiere a veces más tiempo, requiere entrar por diferentes cabeceras del lote, requiere más. Es una enfermedad muy compleja que no ha complejizado extremadamente el manejo de las enfermedades en el cultivo. Por lo tanto, requiere más monitoreo. Cuando llegamos 5, 10% de incidencia, ya podemos estar sobre el material susceptible, ya podemos empezar a plantear la estrategia de control. Podemos estirarnos hasta 20%, si sabemos que entramos al otro día. Pero eso depende mucho del manejo de ustedes, de la estrategia y la operatividad que tengan en cuanto a los manejos de las aplicaciones. Pero tengan en cuenta que a partir de este momento ya no queda otra opción que fungicidas foliares. Si la charla lo hubiéramos dado más temprano, hubiéramos hablado con materiales resistentes. Por lo tanto, como recomendación, tengan en cuenta que vamos a tener muchos problemas con roya de la hoja, principalmente son los materiales que yo le nombré anteriormente, los sembrados. Roya amarilla, que es un problema que vamos a tener casi todo el tiempo, por muchos años, que hay muchos materiales susceptibles, por lo tanto tengan mucho cuidado. Y roya del tallo en cultivar susceptibles. De lo que están marcados ahí son pocos, por lo tanto a veces es más fácil el monitoreo en este caso. El monitoreo es básico, tengan muy en cuenta eso. Este año va a ser complejo para lo que es royas. Bueno, cualquier otra pregunta, no tenemos más tiempo, lo hacemos por las preguntas al final de las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muy bien, muy clara y didáctica tu exposición, así que después ya estoy apuntando ahí algunas preguntas, las vamos a dejar para el final. Y ahora le vamos a dejar espacio a Lucrecia Cobretot, ella también es ingeniera agrónoma, recibida de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. También tiene una maestría en protección vegetal con orientación en manejo de enfermedades, obtenida en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como extensionista de INTA con orientación a manejo de enfermedades y actualmente es jefa de grupo de protección vegetal en INTA Pergamino. Es profesional del sector de fitopatología y responsable del laboratorio de fitopatología en INTA Pergamino. Coordina varios ensayos experimentales de redes de control en varios cultivos, maíz, soja, trigo y cebada. Además de ser disertante en distintas jornadas de campo, talleres de capacitación y congresos en tema vinculado a manejo de enfermedades de distintos tipos de cultivos. También cuenta con una amplia lista de publicaciones de trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales y diversas publicaciones digitales de divulgación y también ha obtenido premios de empresas privadas. Así que, Lucrecia, te dejo el espacio, compartís pantalla y adelante. Encender el micrófono, Lucre. Dice que no me habilita el anfitrión. Y el anfitrión seré yo. Ciro, si estás por ahí. A ver. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Estamos? Sí, Lucrecia, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Ya viernes, ya fin de semana, aunque estemos en cuarentena, lo esperamos. Bueno, muchas gracias a la facultad por la invitación. A todos, bueno, a Pablo, mis compañeros de INTA, realmente es un placer. Bueno,
Sí, la verdad que a mí me pidieron un tema que por ahí es lo que más surge en dudas y en cuanto al diagnóstico, por ahí las royas en cuanto a diagnóstico son más simples, son más complicadas en cuanto a pérdida de rendimiento y a su control también, pero bueno, por ahí las manchas es lo que más duda tenemos en cuanto a su diagnóstico. Entonces, por ahí a mí me pareció bueno que estaba empezar con cómo diagnosticábamos una mancha. Pero antes, tener en cuenta una serie de pasos, que para tener una enfermedad, para que se produzca una enfermedad con cierta magnitud, se requiere una serie de eventos sucesivos para que la enfermedad se manifieste en la planta. O sea, nosotros tenemos que tener un patógeno virulento, que en el caso de las manchas va a estar tanto en la semilla como en el rastrojo, algunas conidios de las manchas pueden volar a cortas distancias por el viento también. También tenemos que tener hospedantes susceptibles, que en el caso de trigo la mayoría son susceptibles, moderadamente susceptibles. También tenemos todos los hospedantes alternativos que son hospedantes de todas estas manchas foliares, agentes causales de manchas foliares, como pueden ser el centeno, la avena, la cebada, el oleum. Y tenemos que tener un ambiente favorable, que por lo general va a ser horas a mojado foliar, lluvias frecuentes, para que la enfermedad progrese de estratos inferiores a superiores. Viendo esto, vamos a tener una idea de la magnitud de la enfermedad. ¿Por qué? Yo acá puse el mismo triángulo de la enfermedad, pero crucé el hombre. O sea, yo crucé el hombre porque nosotros, a través de todo lo que son las rotaciones, de las prácticas de manejo, del uso de cultivos de cobertura, influimos en la incidencia y en la severidad de una determinada enfermedad. También cómo fertilizamos nuestro lote, que las manchas, eso está muy de la mano. Entonces, bueno, y también nosotros, el hombre va a estar, tanto el asesor, el productor, el técnico, el monitoreador, como que hay una cadena muy larga, va a estar en el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, nosotros dentro de los componentes del manejo integrado de enfermedades, tenemos que primero realizar un diagnóstico correcto, identificar lo que me está causando un problema, qué es lo que estoy viendo. Después tenemos el monitoreo, la toma de decisiones y la implementación de prácticas del manejo de enfermedades. El primer paso para el manejo correcto es conocer su verdadera etiología. El diagnóstico es el fundamento técnico y científico para adoptar medidas de manejo rápido y oportuno. Entonces, para el diagnóstico correcto, muchas veces es fundamental enviar a un laboratorio diagnóstico fitosanitario una muestra fresca y representativa de la planta que presenten síntomas de la enfermedad típicos para poder conocer su etiología. Entonces, ¿qué es un diagnóstico? Es la determinación de los factores de un patógeno que producen una enfermedad. ¿Cómo sería ese primer paso dentro de un diagnóstico? El primero es detectar un problema de parte, porque es como una cadena, y ahora con el uso de las redes sociales y del WhatsApp, nosotros por lo general lo que hacemos es llegar acá, ¿no? Primer paso, detectamos el problema, productor asesor. ¿Qué hago? Segundo paso, mando una foto y para que se identifique el problema un especialista. Y muchas veces, por medio de una foto y a través de los síntomas, no es la mejor manera de determinar, por ejemplo, el agente causal de una mancha foliar. No es para retar a nadie ni nada, sino para que refresquemos un poco esto, que es muy básico, es fitopatología. Muchas veces con la muestra enviada no es posible determinar un problema, ¿no? A veces hay que ir visitar el lote, visitarlo junto con el asesor, Entonces, el objetivo del diagnóstico es reconocer la causa de una enfermedad determinada. Podemos tener errores y aciertos. Muchas veces, todas las enfermedades o algunas manchas o síntomas que estamos viendo en el campo
pueden ser producidas por insectos, por un déficit hídrico, por una deficiencia nutricional, fitotoxicidad de herbicidas, temperaturas sean bajas, altas, y también por muchas veces la profundidad de siembra. ¿Qué es necesario para hacer un diagnóstico correcto de una enfermedad? Conocer las características de los principales agentes, conocer los principales grupos de enfermedades y conocer los síntomas y signos de los principales grupos de enfermedades. ¿Qué es un síntoma? ¿Qué sería un síntoma? Es la manifestación en la planta del proceso de la enfermedad. Por lo tanto, su expresión depende de la planta, en cuanto a especie, variedad, del patógeno y del ambiente. Entonces, por lo general, se tornan visibles a simple vista como podredumbres, manchas, pústulas. Y el signo es la expresión visible, pero por lo general a veces las podemos ver a simple vista o a veces con lupa. Muchas veces, y la mayoría de las veces con lupa, y a veces hasta con microscopio. Puede ser muchos casos del patógeno mismo, como en el caso de nematodos, o de estructuras, por ejemplo, micelio, esporas y esclerosis. O sea, en términos prácticos, son más confiables los signos que los síntomas. O sea, hablamos de la subjetividad en cuanto a clorosis, necrosis, amarillamiento, y después tenemos una objetividad al ver un signo. Bueno, dentro de todos, los agentes bióticos son fáciles de determinar porque a través del signo nosotros ya lo vamos a poder estar viendo. Pero hay muchos factores abióticos que inducen síntomas semejantes a enfermedades de origen biótico. Los síntomas pueden ser muy parecidos. Por lo general, el agente abiótico no está presente en el tejido de la planta durante el diagnóstico. Si es por frío, no, el frío no se puede tocar, no se puede ver. Y muchas veces hay agentes bióticos, que serían los hongos saprófitos, en muchos casos, que pueden invadir los tejidos debilitados por factores abióticos. Por ejemplo, en un tejido de trigo, como ahora, que está afectado por helada, podemos ver alternaria, picocum. Y esto me pareció importante, yo el otro día también lo escuché de una charla de Brasil, la importancia de los laboratorios de diagnóstico y de hacer diagnóstico correcto. Yo no digo que todo el mundo vaya a tener que tener una lupa y un microscopio en su casa, pero ¿cómo podemos ir nosotros viendo y cómo podemos ir sacando conclusiones? O sea, ¿cuáles son los indicadores de enfermedades o de manchas de origen abiótico? Ausencias de signos de agentes abióticos, los síntomas de agentes bióticos, perdón, no encontramos, si es una mancha, no encontramos conidios de Dreslera, ni conidios de bipolaris, ni pignidios, que puedan ser una septoria. Los síntomas aparecen muy de repente o de manera espontánea, en un periodo de tiempo muy breve. Si yo estuve hace 2 o 3 días en el lote y veo que hay muchísimas manchas o puntas de hojas quemadas, no lo puedo atribuir a una enfermedad, o sea, eso sería como algo muy repentino, muy espontáneo. Cuando los síntomas se desarrollan de manera similar, cuando son como muy copiados o uniformes, o en muchos casos, algo que es reinteresante, los síntomas son simétricos. Por ejemplo, lo que fue, ahora vamos a ver una foto, esta campaña, todo lo que fue el bandeado clorótico, o manchas a una misma altura, o donde dobla la hoja de trigo que puede estar cristalizado, no tienen por lo general bordes muy definidos, y a campo, por lo general, los síntomas abióticos generalmente están distribuidos uniformemente o siguen una distribución, por ejemplo, de aplicación de herbicidas cuando hay una deriva. Y también algo que podemos ver es que plantas de diferentes especies que estén en el lote, ya sea de maleza o alguna bordura, o también plantas espontáneas que estén abajo de un árbol o en un alambrado, pueden tener la misma sintomatología. Bueno, dicho esto, que era bastante básico, pero que yo lo quería aclarar,
Me gustaría comentar cuáles son algunos de los síntomas comunes que podemos ver a campo. Este año vimos mucho este bandeado clorótico, que es equidistante, que sobre todo se dio cuando hay noches frías, hasta con coloraciones blanquecinas, rojizas, clorosis. Todo esto es bandeado clorótico. Este año se sembró mucho más profundo que otras campañas, buscando humedad, porque faltaba agua en el perfil, entonces se sembró mucho más profundo, entonces esto lo benefició muchísimo. Algunos síntomas de clorosis, que es un verde pálido amarillento por el desarrollo subnormal de clorofila, necrosis también, que muerte de tejidos caracterizado por la muerte prematura de células de un tejido u órgano, el amarillamiento, que es la pérdida generalizada de color verde normal por destrucción de clorofila, manifestándose los pigmentos amarillos, y enrojecimiento, que también lo pudimos ver, es pérdida generalizada de color verde normal por destrucción de clorofila, entonces se manifiestan pigmentos de color rojo. Bueno, algunos otros síntomas, también amarillamiento, acá fíjense, no sé si se puede ver con el mouse, estos son los trigos ahora en el norte de Buenos Aires que tienen hambre, sed y frío, como digo yo, entonces no hay removilización de nitrógeno, y por el frío también toman ese color amarillento, no es ninguna enfermedad. Este también, necrosis por daño, por bajas temperaturas. Y ahí se rompen los tejidos por bajas temperaturas y pueden entrar bacterias. Acá también, esto es daño por bajas temperaturas, fíjense acá. Y acá, este es otro daño de origen abiótico, que es por frío, es como nosotros tenemos, se nos pone la piel de gallina cuando tenemos frío, bueno, el trigo reacciona con este tipo de manchas, como un mosaico. También esta campaña tuvimos algunas otras consultas que nos confundía con muchas manchas y son de origen abiótico, y bueno, yo hago en mi Instagram, siempre hago como encuestitas para que pongan la correcta. Si la planta está seca desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, muchas veces porque tenemos un problema de insecto de suelo. Acá fíjense donde hay acumulación de rastrojo y quemado de punta, supongo el trigo tiene frío. Y hay algunos que son relacionados por criterio común. Fíjense acá, donde quedó más rastrojo y donde quedó capiquí sin controlar, absorbió la humedad, y acá, donde no estaba ese manchón, el trigo creció normalmente. Entonces, por lo general vienen y me preguntan, ¿no nació bien? ¿No emergió porque tiene un patógeno en el suelo? No, a ver, veamos bien cómo es el lote. Por ejemplo, todo este jaspiadito blanco es por trips, y todas estas plantitas alargaditas, que estas las consultamos bastante con Claudia Carraceo, que creo que me está escuchando, el laboratorio Leo Colón, todo este alargamiento y que la planta no termina de salir es porque estuvo apretado y se hicieron muchas siembras profundas esta campaña. Y muchos por ahí consultan si hubo daño de herbicida hormonal. Bueno, pasando esto, espero que vamos bien, es horrible no ver a nadie, pero bueno, creo que vamos bien. Dentro de todos los patógenos que afectan el cultivo de trigo, como la cebada, como centeno y demás, bueno, hoy nos vamos a abocar a todas las manchas foliares. Todas estas manchas foliares están en el rastrojo y las que pueden afectar hojas, tallos, y desde el rastrojo infectan o la semilla, infectan las hojas inferiores, después por salpicado van hacia las hojas superiores y infectan espigas y los granos y así completan su ciclo. Esto es para mostrar muy simple que las manchas son un problema que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Yo digo que hay que erradicarla, esto como cuando tenemos hormigas en casa. Esto es así, tenemos focos de infección a través del rastrojo o por la semilla, donde se producen las infecciones primarias de manchas foliares. Y después, a través del viento a corta distancia o por salpicado de gotas de lluvia, empezamos a ver las infecciones secundarias
Y a su vez, estas enfermedades son policíclicas, que quiere decir que se produce más de un ciclo durante toda la etapa del cultivo. Además de estar en nuestro lote, en nuestra casa, y que ahí debemos manejarlas, estas tienen la particularidad de que ascienden de estratos inferiores a superiores. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta al momento de realizar un diagnóstico. Si yo tengo una mancha acá arriba y una mancha, y no tengo manchas abajo, por lo general, esta mancha puede ser su origen de alguna deriva, ¿no? O algún factor abiótico, o frío, o algo así, ¿no? Entonces, yo acá tengo la fuente de inóculo primario, la semilla y el rastrojo, y esta, por salpico de gota de lluvia, va subiendo a estratos superiores. Hay una dispersión vertical. Algo que podemos ver y que después vamos a ver que puede aparecer solamente en la hoja bandera o hoja bandera menos uno, que está más expuesta al viento, son las bacterias. Pero en estadios tempranos siempre las manchas van a aparecer de abajo hacia arriba por lo general. Y esto es un trabajito de Berger que Ceci Díaz, que es nuestra gran maestra en epidemiología, que creo que estaba escuchando, y con ella presentamos un trabajo para lo que es tizón en maíz, pero realmente me pareció muy bueno para explicar cómo es el progreso de las manchas foliares a diferencia de las royas. Las royas, por lo general, son enfermedades muy explosivas, que a partir de pústulas se generan esporas, esas esporas van a generar nuevas pústulas, y el incremento de la enfermedad se da por un incremento en el número de pústulas por unidad de superficie. Y la enfermedad aumenta su intensidad a través del incremento en el número de pústulas. Mientras que las manchas, por lo general, tienen periodo de latencia más largo y su crecimiento en el tiempo, y sobre todo cuando no hay condiciones tan conducentes, se da más que nada el incremento de la enfermedad se da más que nada por la expansión de las lesiones ya existentes, más que por la aparición de nuevas lesiones. Esta es una característica muy importante por las toxinas que tienen todos los agentes causales de manchas foliares. Entonces, y les gusta crecer sobre tejido muerto. Entonces, es muy importante esto al momento de tomar decisiones de control, ya lo vamos a ver, que la expansión de las lesiones existentes es mucho más importante que la aparición de nuevas lesiones. Y esas lesiones terminan aumentando su tamaño y formando grandes áreas necróticas. Bueno, hablando del tiempo de latencia, cuando nosotros tenemos la infección, que es la entrada, establecimiento, colonización y después multiplicación del patógeno, nosotros tenemos que las royas, ese periodo de latencia, acá arriba está la roya, desde que infectan hasta que vemos los síntomas y después los signos, pasa menos tiempo en lo que es en una etapa de infección de manchas, y el periodo de latencia en cuanto a manchas, desde que infecta hasta que desarrolla el micelio, se multiplica, vemos la lesión y después podemos ver los signos para después producir nuevas infecciones, ese periodo es más largo. Son enfermedades menos explosivas que las royas, ante condiciones ambientales predisponentes y con variedades susceptibles. Esto es importante porque yo al momento de determinar, para ver qué enfermedad tengo en mi lote, lo que yo ya tengo que tener es un análisis de qué tenía en mi semilla y qué cura semilla usé. Fíjense que todas las manchas foliares se transmiten muy eficientemente por semillas, están presentes en la semilla y muchas se comparten también con cebada, todo lo que son las bacteriosis, los agentes causales de manchas foliares, los carbones, que ya el otro día lo abordó Marta, también ramularia. Así que bueno, a partir del análisis de semillas yo también voy a tener una idea. Y esto es algo muy importante.
que se introducen, nosotros por la semilla vamos a introducir enfermedades en nuevas áreas o vamos a reintroducir en zonas enfermedades donde ya habían sido controladas. Y por lo general, si yo tengo mi lote de semillas de trigo infectado, con dreslera, por ejemplo, lo que voy a estar haciendo al momento de la siembra es distribuirlas de manera heterogénea en el lote. Entonces, estas semillas son microorganismos, los microorganismos están presentes y sobreviven durante años y se diseminan como focos primarios de la enfermedad. Bueno, esto creo que ya lo debe haber hablado Mercedes, pero bueno, hay un proceso que es la transmisión, que es el pasaje de hongos que están infectando el interior de la semilla a los órganos aéreos fotosintetizantes y tenemos dos vías de infección, rastrojo y semilla. Bueno, y acá yo muestro cómo sería un blotter test para determinar que tengo dreslera, por ejemplo, y estas infecciones, ya primarias y en las hojas inferiores, me van a estar determinando la presencia de la enfermedad tempranamente en el ciclo del cultivo. Bueno, y hoy tenemos un complejo de manchas foliares en trigo y en cebada, porque yo no voy a hablar hoy de cebada, pero realmente hay algunas que se comparten, tanto en trigo como en cebada. Entonces, dentro de la rotación, todo lo que hicimos, si tenemos antecesor cebada en el lote, también vamos a tener que preocuparnos por las manchas foliares. Dentro de lo que son dresleras, tenemos la enfermedad prevalente en trigo y por la que tenemos siempre más consultas y la que más está en nuestros lotes hasta estos últimos 20 años, podemos decir. Que es mancha amarilla del trigo causada por dreslera tritisis, en cebada sería mancha en red. Dentro de los síntomas ocasionados por dreslera tritisis, nosotros tenemos que son lesiones, más bien manchas elípticas, de color castaño, con halo clorótico, amarillo, son manchas aisladas, pero pueden confluir y cuando esporulan vemos el signo que son los conidios. Pueden tener diversas formas, pero por lo general su forma es más bien lenticular. Fíjense acá también que muchas veces toma un color más pajizo y muchas veces, dependiendo de las toxinas y de cómo es su interacción con el cultivar, puede producir lesiones más necróticas y otras veces más de tipo clorótica. Fíjense acá, esta es una reacción en un baguette de hace como 4 o 5 campañas donde producía este tipo y cuando íbamos a ver los conidios eran de dreslera tritisis y acá también. Esta sería una reacción de tipo necrótica. Y acá podíamos ver los conidios. Bueno, este es un trabajo, este slide es de Analía Pereyó, y lo que vemos es que aparte de dreslera tritici, tenemos otras especies de dresleras relacionadas al trigo, como son dreslera avenae, que causa tizón de plántulas de avena en zonas diferentes, en diferentes zonas climáticas, está citada en trigo, dreslera gramínea, también está citada en trigo, todo lo que es dreslera sicans, que también ataca lolium, lolium perenne, festuca, asociada a mancha amarilla del trigo en Brasil, hay muchos trabajos, sobre todo de Ley Melo Reis, y dreslera teres, que también está citada en Hungría y Canadá, que también infecta trigo. Hablando de dreslera teres, en estos últimos años, en Entre Ríos, en una variedad, principalmente junto con Analía Curti y Analía Pereyó, determinamos presencia de síntomas y conidios similares a mancha amarilla, pero realmente eran síntomas con halos más concéntricos y empezamos a ver que los conidios eran un poco más cortos que los de dreslera tritisis repentis. Por lo cual, lo que hicimos fue un análisis molecular por PCR, acá se obtuvieron dos cepas,
y se realizaron los postulados de Koch, y lo que pudimos ver es que Drosselera teres, en su forma especial maculata, estaba infectando trigo en nuestro país, en Argentina. Por eso, a nivel epidemiológico, es muy importante siempre no quedarse con las dudas. Fíjense, Analía en este caso, ella es asesora, pero agarró las manchitas, las puso en una bolsita, las pasó por INTA, y nosotros de INTA las mandamos con Analía, a partir de este preparado, las mandamos con Analía a La Plata. Bueno, y esto también, que las chicas de la Universidad de La Plata, bueno, Analía, pero yo principalmente, estudian mucho las alternarias, y durante la campaña 2018 fue muy importante y muy presente, muy asociado a Semilla, siempre está presente todo lo que es el complejo de alternaria, asociada a manchas foliares y tizón del trigo. Alternaria no solo ocasiona manchas foliares, sino que altera la sanidad y la calidad de semillas. Hay una reducción del peso y tamaño del grano. Pero alternaria triticina provoca el black point o escudete negro, junto con bipolaris y alternaria. Y hay un aumento en la prevalencia y aparición de nuevos morfotipos en áreas del cultivo, tanto en Argentina como a nivel mundial. Y tenemos pocos datos sobre el comportamiento de cultivares ante, sobre todo, nuevos germoplasmas en tecnologías y escenarios productivos. Las especies más importantes de alternarias asociadas al trigo argentino son alternaria alternata, alternaria tenuísima, alternaria infructoria y alternaria arboriense. Y hay muchas que hay una población de alternarias toxicogénicas, y el trigo argentino está mayormente infectado con los grupos infectoria y alternata. Bueno, acá yo puse, para que vean, en los últimos trabajos y en los últimos blotter test que hemos tenido, cómo alternaria está presente, y fueron muchas veces confundidos con patógenos APRO. Bueno, vimos mancha amarilla, vimos alternaria, ahora vamos a pasar a Septoria tritici, que al comienzo empieza como manchas cloróticas, luego se tornan de color marrón sobre lesiones necróticas, muchas veces tienen un color ceniza, hay presencias, por lo general se distribuyen de manera longitudinal y determinados por las nervaduras, hay presencia de pignidios más bien alineados, y es mucho más importante hacia el sudeste porque le gusta el clima más frío. Y las que venimos viendo desde hace dos o tres campañas, que es Septoria parastodonos pronodorum, tiene otros nombres, como se la conoce, que es septoriosis, mancha del nudo de la gluma, mancha violácea, mancha de la hoja y nudo, septoriosis de la gluma y nudo. Son más bien manchas elípticas, ovales, lenticulares, son de color marrón claro, rodeadas de un halo más oscuro, y más hacia madurez, yo lo que veo es que toman como un color plateado o pálido, según cómo les dé la luz. Algo importante, y que ahora lo vamos a ver en el próximo slide, es que los pignidios no son tan evidentes como en Septoria tritici, y que por lo general necesitan de varios días de incubación y muchas veces se nos terminan contaminando, pero hay que tener paciencia, y ahí vamos a ver los pignidios que son no negros como lo son en Septoria tritici, sino que son de color más miel, color rosado.
Yo lo que tengo conocimiento y lo que he hablado con algunos mejoradores es que hace 25 años que esta enfermedad no se presentaba en nuestro país, y también con Ignacio Reguerena la hemos detectado en cebada sobre variedades comerciales. Algo importante para Estadonóspora Nodorum, que nosotros evaluamos toda la red, la campaña pasada de Pergamino en sus 4 fechas de siembra, y si hay de 50 materiales, si hay 4 o 5 que tenían buen comportamiento, era mucho, y las pérdidas por esta enfermedad llegan en casos severos hasta un 50% solo cuando la enfermedad llega a alcanzar las hojas superiores. No solamente vimos estos síntomas en hojas, acá se ven los pinnidios, y acá también podemos ver en hojas, sino también en tallos y vainas, también en glumas, y bueno, en granos. Esta es una foto del libro de Kunfer, pero en realidad nosotros, ahora yo no lo traje porque no me tocaba el tema de semilla, pero nosotros, haciendo el contraste con Oxwell, con el medio de Oxwell, hemos determinado presencia por luminosidad en luz LED, fluorescente, que tenemos presencia en semilla, tanto de trigo como de cebada. Y hay variedades de las cuales las más sembradas son muy afectadas. Bueno, acá podemos ver observación directa, microscópica, sobre el tejido infectado, hace como un ojito. Esta es un aislamiento con el exudado pinnidial. Nosotros lo hacemos en agar malta y en agar avena para obtener la esporulación. Bueno, y estas son algunas imágenes de cebada que seguramente Ignacio ya lo va a mostrar en el próximo encuentro, que estas yo las había sacado en el 2018 en la línea en Uruguay, pero bueno, ahora ya las tenemos presentes. En cebada por ahí es más fácil ver los pinnidios que en trigo. Bueno, ¿cuál es la diferencia, la comparación entre Septoria tritici y Nodorum? Es que Septoria tritici es de climas quizás más frescos, Septoria nodorum le gustan las temperaturas más cálidas, ya cuando hay un septiembre cálido está presente, las lesiones son más ovales con borde clorótico, en cambio las lesiones de Septoria tritici son más rectanguladas y alargadas entre las nervaduras. Estas son más lenticulares, las de Septoria nodorum. Afectan ambas hojas, vainas, tallos, glumas y aristas. La aparición de los síntomas es a partir de los 15-21 días, entre 20 y 24 grados para Septoria, perdón. Quiero correr porque tengo, perdón, porque no puedo correr. Para Septoria tritici y 7 a 14 días entre 22 y 24 grados para lo que es Septoria nodorum. Bueno, entonces después si tenemos alguna duda con esta enfermedad lo vemos. Lo que quería comentar es que de las variedades más sembradas, todas presentaron síntomas de Septoria nodorum. Quizás para nosotros, norte de Buenos Aires, sur Santa Fe, no es tan simple ver Septoria tritici, pero sí lo que es mancha amarilla y Septoria nodorum, esta última campaña. Bueno, otros agentes causales de manchas foliares en trigo son las bacteriosis, más precisamente estría bacteriana por Santomonas, en hoja bandera, que está provocada por fuertes vientos, bajas temperaturas, muchas veces en estallido de hoja bandera, muchas veces asociado a aplicaciones de fungicidas, y bueno, esto es muy simple, se hace una cámara húmeda, se puede ver presencia de exudado bacteriano, pero hoy ya lo comentó Pablo, es este estriado clorótico que después se pone más necrótico, si nosotros lo miramos a ultraluz podemos ver ese plateado,
Pero fíjense qué importante. Nosotros muchas veces lo confundimos con roya amarilla. Esta que yo estoy mostrando acá son bacteriosis. Yo creo que en YouTube no se ven el MAU. Pero bueno, se puede confundir también con roya amarilla controlada y con roya amarilla activa. Entonces, muchas veces las ocurrencias de frío, heladas tardías y vientos fuertes facilitan la penetración de bacterias en las hojas más expuestas del cultivo. Una forma de darnos cuenta es que se da, por lo general, en el estrato superior, donde las hojas se chocan más y hay más heridas y por ahí entran más las bacterias. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles son los pasos del manejo, ya sea de manchas foliares o de roya? Bueno, identificación correcta, monitoreo, umbrales y uso de fungicidas y después calidad de aplicación. Bueno, en cuanto al uso de variedades con buen comportamiento manchas foliares, Pablo ya mostró que frente a rosas, que lo mismo va a mostrar Enrique, seguramente para fusarios y de la espiga, para manchas foliares fíjense que casi no tenemos ninguna en color verde, que sería con moderadamente resistente o con mejor comportamiento. Acá por lo general lo que tenemos es una resistencia de tipo horizontal, no es tan estricta como lo es para rosas, y fíjense, hay algunas variedades que tuvieron mejor comportamiento, pero la mayoría son moderadamente susceptibles frente a lo que son las manchas foliares. Acá las agrupamos en mancha amarilla y en mancha foliar y en septoriosis, septoria nodor. Bueno, esto era de nuevo un repaso de cómo progresaban las manchas foliares por la expansión de lesiones, más que por la aparición de nuevas lesiones, por la expansión de las lesiones ya existentes. Y esto nos lleva a ver, fíjense, acá es pústula, pero en realidad es mancha porque me quedó. Fíjense que acá no tenemos síntomas visibles, pero ya el patógeno está infectando. Acá recién empezamos a ver los síntomas y puede pasar bastante tiempo. Y a campo nosotros lo que vemos es que el desempeño de fungicidas utilizados, que por lo general los usamos por síntomas, en general es insatisfactorio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No habría control sobre la expansión de la lesión ya existente. Y esto lleva a que nosotros, por lo general, los controles los hacemos acá, cuando ya tenemos el síntoma y el signo. Y fíjense, dentro de las estrovirulinas y las carboxamidas, que son más preventivas, por lo general actúan como antiesporulantes o sobre la germinación de esporas, y los triazoles son más curativos y erradicantes, y de los trabajos que estuve leyendo y de nuestra experiencia, son mucho más eficientes en el control de manchas, las mezclas de triazoles y estrovirulinas, o de triazoles, estrovirulinas y carboxamidas, pero aplicadas con bajos niveles de enfermedad ante la aparición de los primeros síntomas, o más bien como preventivos. Por una cuestión de que todos estos patógenos necrotróficos tienen la capacidad de seguir creciendo sobre tejido muerto, aumentando el tamaño de la lesión ya existente a través de las toxinas. Bueno, ¿cuáles son las pérdidas de rendimiento causadas por manchas foliares? ¿Por qué hablamos tanto de manchas foliares? Porque provocan una madurez anticipada del cultivo, perdemos calidad de nuestros granos porque se transmiten muy eficientemente a semillas, tenemos menor peso de nuestros granos y tenemos menor área foliar para el llenado de granos. Nosotros estuvimos haciendo muchos trabajos y lo que vimos en estas últimas campañas utilizando
variedades susceptibles solamente a manchas, o sea, con buen comportamiento arroya, que tuvimos respuestas con el uso de carboxamidas aplicadas temprano y luego en hoja bandera, entre un 2 a un 25% de incrementos de rendimiento respecto a un testigo absoluto. Fíjense, acá tengo un testigo y acá tengo un tratamiento, una doble aplicación realizada con una aplicación ante los primeros síntomas de manchas foliares y después con otra aplicación en hoja bandera. Bueno, y fíjense, nosotros acá, yo les quería mostrar, estos son nuestros trabajos en red, acá solamente como un ejemplo. Esto 1, 2, 3, 10, 1, bueno, es el testigo. En rojo está roya amarilla, en azul roya de la hoja, y en amarillo está mancha amarilla. Acá hicimos una sola aplicación por umbral para roya. Fíjense, si vemos el área bajo la curva de la enfermedad que menos controlamos, pero tomamos la decisión por umbral de roya, ya estábamos pasado para mancha, por eso a veces no hay que pedir de más, porque en realidad si nos focalizamos en controlar con umbral para royas, por ahí nos quedamos tarde para manchas. Fíjense que estas que eran las mezclas de triazoles, estrovirulinas y carboxamidas, que son más específicos para manchas y que quizás estos triazoles tienen un poder curativo más importante, pudimos estar bajando los niveles de la enfermedad. Y fíjense acá cómo ya los niveles de la enfermedad eran más altos. Ahora, fíjense acá, teníamos aplicaciones simples y dobles por umbral de manchas foliares. Acá, fíjense, las manchas foliares están en verdes, fíjense el tratamiento 2, 3, 4 y 5 fueron aplicaciones dobles aplicadas con un 5% de incidencia de manchas foliares y controlamos muy bien lo que fueron las manchas. Acá, 7 y 8, y el 9 también. 7 y 8, hicimos aplicaciones tardías, aplicaciones tipo ir a apagar un incendio de bombero, y ahí no terminamos controlando bien ni manchas, ni lo que fueron royas. Bueno, y el 1 es el testigo. Y ahora por último, quería mostrar otra de una campaña, este es nuestro ensayo que le llamamos Interempresas, que participan todas las empresas. Fíjense, roya estriada en amarillo, roya de la hoja en rojo y en marroncito verde están las manchas foliares. Acá hay dos aplicaciones por umbral de manchas foliares. Acá había productos mucho menos específicos para el control de manchas. Fíjense qué importante, la roya estriada, como los fungicidas no la conocen tanto, todos las controlan, la roya de la hoja, si es algo que vienen viendo, me voy a pisar acá con Pablo desde los otros slides, es la que venimos usando, controlando más frecuentemente con fungicidas que hace 20 o 25 años que están en el mercado, es la que todavía se escapa, o sea, puede ser menos sensible a la acción de algunos fungicidas, y fíjense las manchas foliares. El mejor prácticamente fue este tratamiento, que era una mezcla de triazol y estrovirulina y carboxamida, era una de las únicas, creo que eran el 6 y el 4, los que tenían eran triples mezclas, triazol, estrovirulina y carboxamida. Los demás, que eran triazoles y estrovirulinas, que ya tienen varios años en el mercado, manchas foliares se escapaban. Entonces, hoy no solamente tenemos que hablar del control y del manejo, prefiero hablar de manejo, de persistencia, del complejo de dresleras, alternarias y septorias, puede ser tritici en la zona que haya más, o septoria nodorum. Nosotros estamos con una eficacia de control entre un 25 y un 90%. Ahora, entre ese 25 y 90, ¿qué tenemos? Tenemos aplicaciones con altos niveles de enfermedad, que muchas veces no es por eficacia de control de los productos, y también tenemos que hay productos que no están controlando manchas tan eficientemente
para lo que es el complejo este de enfermedades. Yo veo acá, tengo un testigo, fíjense acá, lo que más había era nodorum, no sé si se pueden dar cuenta, ahí están, estas hojas están encañadas, acá con un triazol y una estrobirulina, el control fue de un 35-40%, y acá, fíjense, con el uso ya de mezclas con carboxamidas, aunque no todas son iguales, pero mejoramos muchísimo, tuvimos un excelente control. Y yo creo que acá está, va de la mano con el triazol, que cumple un rol fundamental en el control de manchas, sobre todo por esa acción curativa sobre las lesiones ya existentes. Bueno, resumen. Principalmente para manchas y demás, y para manchas ya sea en trigo, en cebada, en soja, en maíz, en girasol, análisis sanitario de semillas. Esto es tener ya mi análisis de sangre, mi ecografía, mi todo. Análisis sanitario de semillas, tratamientos de semillas, fundamental, hoy tenemos terápicos que nos dan una persistencia de 60, 70 días post emergencia, no solamente para manchas, sino también para rollas, perfiles sanitarios, rotación del cultivo, si no hacemos rotaciones de cultivo, olvidemos, ¿no?, de que el cura semilla pueda ser tan eficiente, porque vamos a tener disponible la fuente de inóculo preferencial para el patógeno, infectando tempranamente en el ciclo del cultivo la planta, ya sea de trigo o cebada, planificar el manejo sanitario ante la siembra. Si yo siembro una variedad susceptible a roya de la hoja, como hoy explicó Pablo, que Jana Bratt nos está mandando de reconquista los ataques de roya de la hoja que hay, bueno, planifiquemos qué vamos a hacer. Si veo que voy a sembrar una variedad resistente a roya, pero que tengo problema de mancha, bueno, ¿cuándo voy a usar mi mejor estrategia? ¿Cuándo voy a bajar ese inóculo? Bueno, hay un incremento de la superficie de trigo y de cultivo de cobertura que actúan como puentes marrones también. Todas estas manchas también, muchas, se alojan sobre centeno, por ejemplo, que es muy usado como cultivo de cobertura. Bueno, puentes verdes y marrones, reemergencia de manchas foliares y control errático de manchas. Muchas veces, como ya dije, por entrar demasiado tarde en el control o por el uso de activos que no son tan eficientes, monitoreo, toma de muestra, diagnóstico correcto, manejo oportuno de manchas foliares. Bueno, y los fungicidas, la eficacia de control y calidad de aplicación. Recuerden que todos los fungicidas, si no llegamos al blanco, nosotros tenemos que llegar con número de impactos, no tienen una movilidad como para estar recorriendo toda la planta. Tenemos que llegar con impacto. Todo lo que no está protegido no es controlado. Y bueno, dicho todo esto, para el manejo de enfermedades, ya sea de roya o de mancha, debemos pensar en medidas de manejo complementarias. Bueno, esto es nuestra casita, este es el área de fitopatología de INTA Pergamino, todo lo que yo cuento, lo que hago, se construye en equipo, está Hernán, Gerardo, Matías, Erika, Lucía, Anabela, nuestro gatito, Punchi, y también trabajamos con, tenemos un grupito ahí, La Cebada No Se Mancha, con Nacho Reverena, Fede Moreira, ahí los chicos de Balcarce, que estamos haciendo unos trabajos en red. Bueno, Matías Pastores, CB Agro, con Pablo Campos también, los chicos de Areslay Bank, que nos hacen todo lo que es toma de dron, y creo que lo nombré a Claudia también, que nos ayuda un montón, Carraseo, así que bueno, acá para los que me quieran seguir, yo la consulta que ya me llega dos veces, la subo a historia de Instagram, y ahí todos compartimos y vamos viendo. Arroba Lucre Cobretop es mi Instagram. Bueno, van a ver las enfermedades hasta mis datos, pero bueno, ahí están todos mis datos y cualquier consulta a disposición. Bueno, buenísimo, Lucrecia. Ay, pensé que no se escuchaba nada. No, sí, estábamos acá.
muy, muy clara tu... Creo que tenés que dejar de compartir pantalla o yo estoy... A ver, acá. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Muy, muy gráfica y muy clara tu exposición, sumamente amplia, y estábamos recibiendo, leyendo los chats, y se nota que ambos están muy, muy arriba de los cultivos, y esto hace a también que puedan volcar todo esto que han brindado hoy. Empezamos con algunas preguntas que tengo acá apuntadas. Hay algunas bastante puntuales por ahí para Pablo y para Lucrecia, y algunas que podemos ir integrando. Para Pablo dicen, ¿qué genes son efectivos para las nuevas razas de royas de hoja que mencionaste? Sí, para estar, son razas muy, muy particulares. Precisamente afectan esos genes. Pero hay otros genes que, por ejemplo, el R47, que es efectivo. ¿Cuál más puede llegar a ser? El 19. Todos los genes low rasting, 34, 46, bueno, muchos números, pero en general, digamos, sacando el 9, que el gen, el R9, era un gen que, digamos, que hace años teníamos cultivares con ese gen, apareció una raza, esos materiales que fueron susceptibles, desapareció cultivar y desaparecieron las razas. Básicamente hay una asociación entre raza y gen, o sea, y el cultivar. Y el 39-41 aguantó muchos años, pero bueno, la gran superficie sembrada con esos genes terminó quebrando el patógeno. Pero hay combinaciones que son efectivas, digamos que no, en el caso de mejoramiento no es tan preocupante como en el caso de rosa amarilla. Hay combinaciones de genes que no dan todavía muy buena resistencia a la mayoría de las razas de rosa amarilla. Estamos mejor posicionados, lejos. Bien. Otra pregunta que por ahí está medio vinculada. ¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio de los mejoradores para responder a la aparición de nuevas razas? ¿Varía entre las distintas royas? Sí, en el caso de, por ejemplo, comentaba Royal Tallo hubo 2 años muy buenos para seleccionar 14 y 15, que eso ayudó mucho a hacer un screening fuerte, y los materiales que salieron posteriormente eran resistentes. Eso ayudó mucho. La principal susceptibilidad estaba basada en los materiales de origen germoplasma francés, que actualmente la mayoría de los cultivares tienen algo de francés, y bueno, se está limpiando bastante esos materiales, de por lo menos lo que participaron el año pasado en la red. Hay que ver los nuevos, hay algunos nuevos que se inscribieron, que son susceptibles, hay que abrir el ojo también, todavía no están muy difundidos, pero tenemos datos que son susceptibles, también hay que tener en cuenta eso. Se ha complicado mucho, antes teníamos roya la hoja, roya el tallo, roya amarilla, no teníamos problema, por lo tanto a veces mejorar para dos especies de roya era más, relativamente más fácil que ahora tres. Por lo que se ve, los programas de mejoramiento están tendiendo a buscar tal vez un poco más resistencia a roya amarilla, delegando un poco lo que es resistencia a las otras royas, porque es básicamente un tema de manejo. Se facilita más manejo de las otras royas que roya amarilla. Va a llevar un tiempo el tratar de equilibrar toda la resistencia para todas las enfermedades, pero bueno, se la complicó bastante el manejo y generación de materiales nuevos también. Bien. El tiempo de desarrollo, como decía, me faltó la pregunta, discúlpame. El tiempo de desarrollo depende mucho de eso, depende de la variedad de germoplasma que tenga cada criadero. En el caso de roya amarilla, estamos muy limitados, porque no hay genes, hay pocas combinaciones de genes que dan resistencia a todas las razas, y generalmente los genes que dan resistencia a todas las razas son tres, que son, actualmente no están difundidos en germoplasma. Se está introduciendo y está todo el proceso de selección y hasta llegar a un cultivar, que va a tardar un poco, pero bueno, ya los últimos materiales tienden a ser mejor de comportamiento de roya amarilla. Bien. ¿Y todo ese proceso, aproximadamente cuántos? Un proceso de un programa normal son 12 años, si arrancamos desde la cruza, ¿no? Desde la cruza. Sí. Ahora, si ya tenemos algún gen metido en las cruzas que ya venimos seleccionando y van a llegar a línea avanzada y posteriormente a cultivares, el tiempo es menor. Bien, perfecto.
Una para Pablo también. ¿Qué métodos utilizás para la identificación y diferenciación de las razas de las royas? Básicamente son líneas diferenciales, que usamos un set de líneas isogénicas, o sea, que son líneas que tienen un base genética común y solamente cambian los genes, son desarrolladas específicamente para eso. Sabiendo qué genes, la combinación de virulencia y avirulencia sobre esos genes nos da el tipo de raza que estamos manejando. Otro método es el de hacer análisis por marcadores, pero actualmente la práctica nos sirve muy bien, no anda muy bien el tema de líneas diferenciales, que es algo nuevo, que no, realmente lo empezamos hace 3 años, a nivel país, que no se realizaba, y bueno, nos estamos manejando con esa información que no, a nosotros nos sirve muchísimo. Con eso estamos evaluando líneas avanzadas, programas de INTA, programas avanzados de otros criaderos, y la idea es poder en la práctica llegar con materiales resistentes. Bien. Yo por ahí meto una pregunta. Hablaron de monitoreo. Por ahí, desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles les parece que es la mejor forma de monitorear un lote de trigo para manchas, para royas? Si hay diferencias, similitudes. ¿Tú crees, eh? Arrancamos. Bueno, algo importante para royas es que la enfermedad, las royas se adelantaron muchísimo. O sea, antes por ahí las veíamos a partir de septiembre en nuestra zona y ahora ya hay roya de la hoja en julio, ¿no? Lo mismo en Entre Ríos. O sea, al haber fuentes verdes y que aparte hay muchos trigos guachos que no se controlaron, entonces bueno, la roya está. Entonces bueno, el monitoreo es más temprano. Eso es así. Es más temprano y se empieza desde antes a monitorear el cultivo de trigo. Quizás antes empezábamos a partir de encañazón. Ahora, desde que está emergiendo, están todos mirando los cultivos. Para lo que es roya amarilla, también, como está en manchones, al principio, como puede estar en manchones, se recomienda, aparte de hacer monitoreo más temprano, se recomienda hacer más estaciones en el lote. Y para manchas, por lo general, a mí me parece que las manchas por ahí son más homogéneas, porque, salvo al principio, pero las manchas, por lo general, al principio pueden ser más heterogéneas, pero después son más homogéneas, así que no, es muy similar. Lo que sí tenemos que saber que nos tenemos que ir con un número de lote, qué incidencia. O sea, si es un grupo de monitoreo, usar incidencia y irnos con un número de ese lote. Y que también tomar la incidencia en las hojas completamente desplegadas, ¿no? Sí, en el caso de monitoreo también es importante saber el comportamiento de cada cultivar que vamos a monitorear. Eso nos ayuda a prestar más atención, intensificar un poco el monitoreo. Y como decía Lucrecia, antes se sembraba, el macollaje se fertilizaba y se volvía unos cuantos tiempos después de ver el lote. Ahora hay que verlo desde temprano, principalmente por roya amarilla, que ha complejizado bastante el tema de manejo y requiere de monitoreo mucho más intensivo. Y como decía, lo dije ya antes, pero como dijo Lucrecia también, ten en cuenta que arranca manchones. Muchas veces a veces ha pasado que vos vas a entrar por una cabecera a un lote y no ves nada, y te vas a otra a la punta y la otra punta tras manchones. Eso es muy importante identificar ese tipo de cosas. Que antes roya la hoja no era tan común. Roya la hoja era mucho más uniforme en distribución, o roya del tallo. En este caso, como decía Lucrecia, hay que mirar un poquito más. Bueno, y esto todo requiere gasto de combustible, pero más el lote. Por eso el manejo es bastante complicado, porque hay gente que maneja muchas hectáreas. Recorrer todo el lote requiere mucho tiempo y eso ha complejizado mucho. Por eso, saber bien qué material es susceptible, si es susceptible, tal vez
con respecto a otro lote, que a otros cultivos que es resistente, a otro cultivar, densificar un poco más tal vez en el susceptible y aflojar un poco más en el otro, desde el punto de vista operativo, para manejarnos con el tema de monitoreo. Sí, aparte yo creo que el uso de tratamiento de semilla con bastante persistencia, Pablo, hace que te dé un respiro en cuanto al hacer aplicaciones más tardías y también en el monitoreo. Entonces yo creo que eso hizo que se complejizó el sistema, pero también tuvimos ese uso de la tecnología que nos ayudó a tomar decisiones. Exacto. Y algo más, que roya la hoja también, no asustarse si vemos una, dos pústulas, 1% de incidencia, 2, 3, porque con estas temperaturas bajas hay que ver cómo evoluciona de una semana a otra, no hacer aplicaciones o controles tan temprano, sino por ahí esperar un poquito más para arrollar la hoja. Bien, perfecto. Entonces, un poco para resumir la importancia del monitoreo, rescato por ahí el tema de monitorear de acuerdo al material que estamos sembrando, al uso de los curasemillas que utilizamos, en cuanto a momento de iniciar el muestreo, que por ahí es más anticipado de lo que se podría llegar a hacer un tiempo antes, y en cuanto a intensificación depende de mancha y roya. Lucrecia por ahí decía que mancha es por ahí podemos relajar un poco más y para rollas intensificarlo de alguna manera. Y vinculado a lo que es monitoreo, y acá hay preguntas en cuanto a lo que es umbrales, y me parece también un buen número, vos Lucrecia también dijiste que hay que salir con un número del monitoreo, hablaste de 1% para roya anaranjada, que en esta situación no es problemático. He escuchado que por ahí 1% en otro momento es ya un número para decidir una aplicación. Así que, ¿qué pueden? Acá tengo una pregunta puntual que dice si para el caso de mancha, si siempre se considera el 5% de incidencia para cualquier tipo de manchas ocasionadas por distintos agentes causales. Pero bueno, para que ustedes dos por ahí hablemos un poco de lo que sería umbrales, de acuerdo a su experiencia, tanto para manchas como para royas, si hay diferencias, si no. Sí, claro, arranco por royas, si querés. Sí, royas es, bueno, básicamente roya amarilla, que es la que pasa, la que primera vamos a entrar. Muchas veces, supuestamente agarrobo, pongamos ejemplo agarrobo, que es susceptible actualmente a las dos royas, que es normalmente la que primero aparece, normalmente es roya amarilla, por lo tanto, digamos, la aplicación, si merece una aplicación, medio como que estamos postergando roya a la hoja. Pero la decisión depende mucho también de la capacidad que nosotros tenemos de reaccionar ante la presencia de la enfermedad. Y sabiendo, reitero, la sanidad del cultivo en cuanto a roya amarilla. Si es susceptible, los primeros manchones ya justifica ir a aplicar. No manejamos con números porque ya con eso alcanza. Después, a veces podemos decir 20%, 10%. También depende de cuándo entro. Si yo digo 10% o manchón y tardo en llegar una semana, es muy diferente a decir entro mañana. Ahí puedo estirar un poco más hasta 20%. Pero depende de la reacción, la capacidad operativa que tenga para entrar a un lote con la aplicación. Y es básico conocer el perfil sanitario, reitero. Igualmente arrolla el tallo también. A veces se escapa la aplicación, ¿por qué? Por el estado, se le afloja mucho ya el monitoreo. Pero sabiendo que es susceptible, la primera pústula de un material susceptible es condiciones para aplicar. O sabemos que los materiales susceptibles son, lo que hay en el mercado son muy susceptibles, por lo tanto no hay que dejarse estar, porque también es bastante explosiva cuando aparece arrolla el tallo. Son pocos materiales, por lo tanto es más fácil de identificarlos. Hay que ir de la mano, o sea, conocer bien lo que estamos mirando para poder determinar el momento de aplicación. A veces un número, a veces es medio confuso, pero en general hay que manejarse con esos parámetros. ¿Lo crees?
Sí, a mí también me parece, el arroyo me parece igual. Para mí, en manchas, estamos en un 10 a un 15% de incidencia, pero va a depender mucho del estadio fenológico del trigo. Yo siempre les pido que esperen que encañe, porque cuando encaña el cultivo le termina ganando a la mancha, si está bien fertilizado en cuanto en altura. Y también más que el umbral en manchas va de la mano de los triazoles, ¿eh? Hay triazoles propiconazole, proteoconazole, en menor medida epoxiconazole, todo eso en su mezcla están siempre más arriba en cuanto a poder curativo que para poder aprovechar eso en cuanto a las manchas, ¿no? Lo mismo pasa en cebada, también está publicado por Nacho, pero yo creo que la estrobirulina la tenemos que aprovechar para todavía lo que no fue infectado y por eso los umbrales de control, tanto en rollos, royas como manchas, son tan bajos. Y algo, Pablo, que está muy bueno lo que dijiste hoy de la sistemia de roya amarilla, que siempre hay más de lo que vemos, porque a partir de ese punto ya estuvo infectando mucho más de la hoja. Entonces, bueno, la roya amarilla es muy parecida a una mancha, o sea, aumenta más por la expansión de la lesión ya existente que por la aparición de nuevas pústulas, ¿no? Bien, saliendo un poco de lo químico, vamos de vuelta a la genética. Acá hay una pregunta que dice, ¿los productores optan por los materiales buenos ante las royas? ¿Ante las royas? ¿O cuál es el criterio Mira, de...? es algo muy, muy. Mira, después del año 2017, hubo la gran epifita de roya amarilla, que se caracterizaron muy bien los materiales que eran susceptibles y que eran resistentes. Todos pensábamos que iba a haber se iban a inclinar los productores, asesores, por materiales resistentes, que ya sabíamos bien cuál era, porque realmente la epifita fue tan grande que hubo una capacidad de identificar mucho. Sin embargo, no fue así. Normalmente se sembraron muchos materiales susceptibles y la explicación de por qué es muy, muy variada. Puede llegar a ser que no tenga otra semilla, que el productor le gusta este material porque, no sé, por una característica particular, es lo que me da el acopio, es lo que me da la cooperativa. Hay 50 cosas que van a decidir qué material sembrar, no solamente el perfil sanitario. Bueno, y eso a veces es muy lento el recambio, es muy lento. Por ejemplo, el año después de 2017, materiales tipo algarrobo, que se apareció con mucha roya, siguió sembrándose y mucho, y después no pasó a ser el peor, era uno más de los susceptibles. Pero sin embargo, son materiales que por potencial, por zonas, hay zonas donde hasta dos picaciones lo puede pagar muy bien, digamos, el rendimiento es muy alto, hay otras zonas que no. Es muy variable eso, no es tan lineal como decir siembro resistente. Si bien tenemos esa herramienta, por tema de potencial de rendimiento no se siembra, es muy variable. Realmente nos sorprendió mucho en el 2018 cómo no se reca hubo recambio grande de variedades, pero bueno. Ahora se está tendiendo, ahora ya después de 2 o 3 años les va a tender a bajar un poco más superficie, pero es lento, es bastante lento y depende de muchas cosas. Claramente, sí, es multifactorial. Volviendo por ahí a la parte de diagnóstico, tengo dos preguntas acá vinculadas a lo que es manchas, el diagnóstico de manchas. Una es si se puede hacer un buen diagnóstico al inicio de aparición tanto de manchas como mancha amarilla como de septoria. Y la otra es si puede haber coexistencias de distintas manchas. O generalmente en la mayoría de los casos se encuentra un único patógeno en una hoja que presente manchas. Bueno,
Algo que quería aclarar, que algo más del tema de control en trigo y de umbrales, es que en manchas también hay muchos casos de resistencia a fungicidas, que por ahí en royas no tanto, hay por ahí en roya de la hoja sí, pero en roya amarilla no tanto. Y eso también, por el uso continuo de algunos mezclas, hace que tengamos esos problemas, esas fallas en el control. Pero en cuanto a manchas, diagnóstico temprano, sí, se puede hacer. Mancha amarilla es esporula perfectamente. En un día, un día de cámara húmeda, o si llega ya con cámara húmeda, se puede hacer. Y sí, por supuesto, en una planta puedes tener mancha por foliar, por alternaria, por nodorum, mancha amarilla, o sea, puedes tener roya. Yo te digo, en una variedad, en una más sembrada, puedes tener roya de la hoja, roya amarilla, septoria nodorum, mancha amarilla, puedes tener todas. Un collage. Sí. Sí, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Has encontrado alternaria al sur de Santa Fe? Bueno, si tenés el dato. No sé, no me acuerdo, pero sí, en Pergamino sí. No, la verdad que no me... Sur Santa Fe, por ejemplo, Zavalla, sí. Y Nodorum también. Bien, perfecto. Tema candente y que lo nombraste. Acá hay una pregunta que dice, puede ser para los dos la pregunta, es para Lucrecia, pero diagnóstico por imágenes, algún comentario sobre consultas por WhatsApp, que muchos asesores hacen a los fitopatólogos, o circulan en grupos vinculados a agronomía. ¿Qué opinión tienen al respecto? En mi caso no tengo ninguna. No tengo realmente, no tengo tanta experiencia en ese sentido como para poder opinar. No, todavía no. No tengo, digamos, no he confrontado, digamos, ese tipo de sistemas. Vamos a esperar. Estoy un poco, me parece que todavía está un poco, no está tan masificado como para poder tomar. La verdad que por ahí hay que hacer entrenamientos de cómo llegar a un diagnóstico más acertado, pero lo más importante es que se envíen muestras a cualquier laboratorio, o sea, hay un montón de gente que lo hace. Lo ideal sería eso. Después, bueno, esto es así. Nombraron vos, Lucrecia, la parte de resistencia. Yo tenía apuntada por ahí una pregunta personal. ¿Cómo ven ustedes la situación respecto al uso frecuente y que sigue siendo, digamos, la elección de la mayoría, la mezcla de estrovirulinas más triazoles ante la situación de aparición de cepas resistentes de mancha amarilla a estrovirulinas y, bueno, y desde hace varios años a roya de la hoja a triazoles? ¿Cómo ven esa situación? Que se siguió la doble mezcla, bueno, ahora puede parecer la triple mezcla, en cuanto a los riesgos de generación de nuevas resistencias. ¿No crees que querés hablar vos? Arranca, dale. Es hasta normal, digamos, que puede pasar eso. El tema es si es genético, ejemplo, en caso de royas, el que cambie de raza muchas veces me cuesta, digamos, de llegar a ver, por ejemplo, estas razas nuevas, genéticamente son diferentes a las anteriores. Hay que ver si arrastran también esa falta de, digamos, de sensibilidad a fungicidas que tienen las anteriores, porque ha cambiado. Yo no diría que es tan lineal, como que podemos tomar toda roya amarilla, roya a la hoja, como que es menos sensible a fungicidas, básicamente triazol.
ya pasa a ser una anécdota, porque básicamente ya se usa casi nada de triazoles solamente, uh-huh. Se utiliza muy poco, normalmente se usa en mezcla, así que, digamos, no, y más ahora la triple mezcla con carboxamidas, ese tema casi está olvidado en los casos de Rogers. Pero desde el punto de vista, digamos, fino, de ver si estas razas nuevas son sensibles también a los triazoles, no sabría decirte, habría que verlo y analizarlo, pero no creo que sea tan lineal que estas nuevas razas que van a están predominando ahora sean sensibles también como las anteriores. Manchas, lo dijo Lucrecia, que el problema es más al norte, hasta ahora. Sí, para mí, o sea, hay activos que, por ejemplo, también para Rojas nunca tuvieron tanta persistencia, bueno, y ahora se evidencian más quizás porque estamos estamos afinando más la puntería, vamos a rendimientos potenciales más altos y demás, pero o sea, hay activos que ya de por sí no, para, por ejemplo, para Roja de la Hoja no tuvieron nunca los mejores controles. Después para manchas, sí hay nuevas moléculas que están haciendo buenos controles, o sea, que se mezclen activos no es algo caprichoso, es que hay complementariedad, ¿no? Hay persistencia, hay mejor eficacia de control, es curativo, hay mayor duración del área foliar verde, pero en cuanto a manchas, sí, ya está registrado y está escrito y hay muchos trabajos de que hay menos sensibilidad a la acción de ciertos fungicidas, eso es así. Y pensemos que hay activos que hace, sí, 30 años que los estamos usando. Y eso uno lo evidencia cuando incrementa dosis. Si uno incrementa dosis, tenés mejores controles. Entonces, bueno, algo está pasando, ¿no? Bien. Y en este sentido también, entre las triples mezclas, también hay actualmente algunos que incorporan los multisitios. ¿Tienen experiencia en cuanto a resultados de control de este tipo de productos? En el caso mío lo he evaluado en Rojas y en Mancha Amarilla y anduvieron muy bien. No, la diferencia es, son productos muy, muy buenos. Realmente, los últimos fungicidas que han aparecido son muy buenos. No sé, Lucrecia, pero yo he hecho unos ensayos en Mancha Amarilla y el control ha mejorado muchísimo en relación a la mezcla tradicional. Y Roja, sí, no. Roja amarilla es fácil de controlar. En la actualidad es muy fácil. Todo lo que anda dando vuelta mal que mal lo controla. Pero siempre el problema fue manchas. Parece que siempre fue el problema más complicado de control. Sí, yo tengo un año de experiencia para manchas y Roja. Para manchas mejoró persistencia. Igualmente hay que ver con qué activos está combinado y en qué momento, porque también es muy similar al uso de mezcla con carboxamidas, la eficacia de control. Creo que es una herramienta antirresistencia, funcionan bien, es una tecnología más que tenemos para usar. Y bueno, después hay muchos trabajos del sur de Brasil, de Paso Fundo y demás, de Ley, Melo Reis, que también habla que según con qué activos, triazoles, estrovirulinas, se combinan, mejoran muchísimo el control de manchas foliares. Así que bueno, esa es nuestra experiencia. O sea, no sé si son... hay muchos activos muy buenos, triazoles, estrovirulines y carboxamida, y el uso de multisitio es una herramienta más y es válida. Bien. La última, sí, ya los vamos liberando, bastante puntual. Para Lucrecia, ¿cualquiera de las triples mezclas controla Septoria nodorum?
La controlan, pero hay algunas que son más curativas, más erradicante, digamos, es más potente, la borra más. Pero sí, las tres tienen un efecto, ¿no? Sí, puede ser 60, 70, 85, algo así. Pero sí, las triples mezclas las estarían controlando mucho mejor que una mezcla de triazol y estrobirulina. Bueno, ya para hacer un cierre, digamos, de la jornada de este taller, bueno, quiero agradecer en nombre de los que estuvimos organizando este segundo taller su participación, han sido muy claros, y les hago llegar, hay varios saludos de seguramente colegas y amigos de ustedes, felicitándolos por las presentaciones, entre ellos Amalia Manchá, Claudia Carracedo, Ana Valeria Rodríguez, Ignacio Reguerena, Marta Astigazó, Alberto Escande, Gladys Clemente, Vanessa Duarte, Corina Cerdá, Juan Cruz Bordarek, Enrique Alberione. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación de ambos. Y para finalizar, Ciro, por ahí si podés poner en pantalla nuevamente el flyer del tercer y último taller que vamos a tener la semana siguiente. Ciro, si estás por ahí. Bueno, vamos a contar con Ignacio Reguerena, anticipando. Ignacio Reguerena, que nos va a hablar de enfermedades foliares en cebada y sus últimos resultados en cuanto a ramularia. Y Enrique Alberione, que nos va a estar hablando de una de las enfermedades finales del ciclo de trigo, que es la fusariosis de la espiga. Así que bueno, en este momento nos despedimos, agradecerles la participación de todos los que han hecho preguntas en el chat y de la audiencia en general. Y bueno, y gracias Pablo y Lucrecia. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muy buenas noches y buen fin de semana. Igualmente. Bueno.